Para retirar pues efectos de las propias casas que hayan sido desechados por los habitantes producto de las afectaciones. Coordinadamente también con la Secretaría de Salud se procede a la desinfección de las propias zonas habitacionales. Hoy estará abriendo una labor también de fumigación en los árboles y en las inmediaciones de las zonas donde se acumuló el agua, pues para evitar algún brote de algún infecto contagioso, en fin, aplicando lo que corresponde a los protocolos de atención a los ciudadanos. Y de la misma manera, bueno, estamos recorriendo a través de los delegados, de los diversos funcionarios públicos, reconocer a los regidores que directamente estuvieron durante las noches ahí participando, y bueno, pues toca que todas las instancias estemos trabajando en conjunto. Yo aprovechar también para reconocer a los servidores públicos que, sin importar la hora, sin importar las condiciones, estuvieron ahí en la calle, cercanos a los ciudadanos, tal y como corresponde. Bueno, pues para eso es el recurso, para eso las economías que el municipio hace permanentemente, para tener ahí pues un recurso disponible y bueno, pues lo que haga falta. Querétaro tiene que seguir siendo una ciudad productiva, una ciudad donde los ciudadanos puedan llevar a cabo su vida normalmente, y para eso, bueno, pues en lo que el tiempo nos demande, porque tenemos recursos materiales y humanos limitados, bueno, pero estaremos aplicándolo con toda determinación. Una zona baja inundada, pues es producto de que el agua se acumuló en alguna parte alta y no se condujo con eficiencia, que la infraestructura no ha soportado lo que la ciudad ha crecido. Sin duda ninguna hay cosas en las que se ha podido avanzar, zonas que históricamente se inundaban que ya no se inundan. Bueno, pues hoy tenemos que poner sobre la mesa también la necesidad de contar con un atlas de riesgo actualizado, contar también con un, pues vamos a decir, un proyecto o un plan maestro de manejo hidrológico de las cuencas que confluyen en la zona metropolitana, porque sin duda ninguna el cambio climático nos va a seguir presentando fenómenos cada vez más severos, o que se precipite el agua a lo mejor en los mismos volúmenes que históricamente se ha presentado, pero en menos tiempo, es decir, de manera más agolpada o más acelerada, y bueno, pues esto nos reta más a la ciudad. Tenemos que revisar y ser muy conscientes de las autorizaciones que damos hacia adelante, porque qué duda cabe que algunas de las afectaciones que hemos podido presenciar son producto de un deficiente, de una deficiente planeación o de una deficiente construcción de infraestructura en una ciudad que ya ocupa 300 kilómetros cuadrados y donde vivimos más de 1.100.000 personas.